El mundo entero se toma muy en serio los eventos deportivos, pero eso no quiere decir que a veces sucedan cosas ridículas. He aquí la lista de las competencias más absurdas. Aunque para nosotros se trata de un juego digno de festivales escolares del Día del Niño, del año 1900 a 1920, jalar la cuerda fue un deporte oficial. Los equipos que participaban en esta competencia eran de 8 personas, y su propósito era arrastrar a los contrincantes por 2 metros antes de que pasaran 5 minutos. Si después de ese tiempo ningún equipo era derrotado, ganaba el equipo que hubiese jalado más. El juego de la soga no ha sido el único deporte extraño que se ha celebrado oficialmente. Corrí el año 1900 en París cuando se celebró una competencia de 200 metros de nado con obstáculos. Los nadadores debían trepar un palo y una hilera de lanchas y atravesar obstáculos bajo el agua. Para las siguientes competencias, este deporte desapareció, pero hoy en día vemos a sus sucesores en los programas de concursos de la televisión. El nado sincronizado requiere fuerza, flexibilidad, gracia, control de la respiración y, como su nombre lo dice, sincronización entre los miembros del equipo. Es por eso que cuando en 1984 se tomó la decisión de crear el nado sincronizado individual, el nombre dejó de tener sentido. El Comité Olímpico Internacional entró en razón después de los Juegos de Barcelona 1992, debido al bajo interés de la audiencia y a la confusión de los jueces para dar calificaciones a las participantes.